Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando nos veáis. Soy Sergio Ruiz y esto es El Universo por Descubrir. Hoy os traemos un tema muy interesante con nuestro amigo y querido Steve Loxe. Bienvenido una vez más a tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, estoy genial y bien hallado, pues. Muchas gracias. Hoy nos traes un tema que me gustó mucho cuando me lo propusiste y creo que a todo el mundo le va a gustar. Terraformación. Espero que sí. Sí. Wow. Terraformación la entiendo yo por Marte. También. También, pero ¿de qué nos va? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas sobre la terraformación? Bueno, es un tema bastante controvertido, porque vamos a empezar por ahí. ¿Somos realmente nosotros humanos, somos testigos de una transformación o terraformación presente, aunque no nos demos cuenta de ello, pero está ocurriendo? Y entonces veamos un poco por qué, ¿qué significa terraformación en cierto modo? Vamos a imaginarnos un momento que nosotros somos capaces, digamos así, de cambiar de nuestro hábitat, ¿no? Y que, por ejemplo, yo mismo, tal como en mi país natal, pues hay unas condiciones, por ejemplo, y si yo cambio de país, pues claro, como vine a España, pues hay otras condiciones ambientales. Pues claramente que conmigo ha pasado ya una adaptación al ambiente español en este caso. Por lo tanto, ahora si yo vuelvo a mi país, entonces tendría un poco de dificultad para que vuelva a adaptarme a las condiciones meteorológicas, por ejemplo, allá, porque ya sabemos que el invierno puede ser muy duro, incluso 20 grados bajo cero, lo cual en España, sobre todo en la zona donde yo vivo, no ocurre. Pero al mismo tiempo hay pues 40 grados por encima, es decir, que el verano también puede ser muy caliente, entonces la diferencia de temperatura es muy alta, no como en España. Por lo tanto, se trata de una adaptación. Esto quiere decir que si nosotros cambiamos de nuestro hábitat natural, entonces, ¿qué hacemos realmente? Nos adaptamos al nuevo hábitat. Pero, ¿qué pasa si nosotros no podemos adaptarnos? ¿Qué pasa si nos vamos a un sitio donde, o digamos así, nosotros por ADN, digamos así, no podemos adaptarnos a ese hábitat? Porque nuestro ADN no se puede modificar en este sentido, digámoslo así. Entonces, ¿qué haríamos? Adaptaríamos justamente el entorno a A nosotros. nosotros. Claro, al revés. Esto quiere decir que si, por ejemplo, podríamos ver una pequeña escala, digamos así, fíjate a los esquimales que viven en una zona bastante dura, digamos así, porque siempre están en frío. Ellos se adaptan al frío como organismos, pero al mismo tiempo están construyendo unos, digamos así, los iglú, Los ¿no? iglú. Muy bien, que les permite a ellos pues crear su hábitat interior. Pero no pueden, digamos así, nosotros humanos, realmente, si estuviéramos pensando en miles de años atrás, no podríamos manejar o manipular la Tierra, el planeta, para que sea, digamos así, que lo adaptemos para nosotros mismos. Es decir, que no teníamos la tecnología, pero lo que ocurre hoy ya es diferente. ¿Qué pasa? Imagínate por un momento que si llega ahora, no nosotros humanos, sino que llegan unos seres de fuera a nuestro planeta, que ellos, por su rigidez de adaptación, por ejemplo, o de evolución ADN, de ADN genética, entonces no pueden
adaptarse a un entorno, lo que harían es adaptar al entorno a su ADN. Ajá. Eso estaríamos hablando casi también como se ve en las películas de ciencia ficción, ¿no? Cómo adaptan. Exacto. Incluso en Superman, ¿no? Que vienen los del planeta, ¿no? Y Sí. terraforman. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Es que yo tengo una teoría. La verdad es que de momento simplemente es una teoría, porque no tengo ninguna, digamos así, Estudio, ¿no? Al respecto. pruebas, sí, para Pruebas. demostrarlo. Pero lo que pasa que te pones a La pensar en lógica, ¿no? Utilizas por lógica. qué lo hacemos, ¿no? Veamos una cosa. Tal como hemos hablado antiguamente, bueno, ya llevamos tiempo hablando de esto, de la historia de la humanidad y que existen seres como por ejemplo los reptilianos o draconianos o los Anunnaki, que varias personas, varios investigadores están hablando de su ADN que no cambia, que es muy rígido, que ellos no evolucionan. Y siempre quedan lo mismo, quedan de la misma forma. Y aquí sí que he estudiado los, digamos así, los la ideología, digamos así, o las ideas de varias personas, como por ejemplo Dan Winter y también Stuart Swerlow y algunos otros más que coinciden en cierto punto de vista, incluso David Icke lo menciona, sobre la sangre azul. ¿Qué significa? ¿Por qué hablaríamos de sangre azul? ¿Por qué tienen ellos sangre azul? Porque según David Icke dice, toda esta gente tiene sangre azul. Bueno, no todas las razas de reptilianos, pero algunos. Y Dan Winter coincide también en este tema diciendo que realmente ellos tienen una cantidad o una composición de sangre que contiene una alta cantidad o alto porcentaje de cobre. Y el cobre, al entrar en contacto con el oxígeno, se oxida. Y el óxido de cobre sabemos que es verde, verde azulado. Correcto. ¿Vale? Entonces, es por eso que les llaman sangre azul. Pero al otro. Por otra parte, no solamente por eso, sino que esta sangre azul también lo vinculan con descendencia, digamos así, real, que ellos son los reyes que han venido, que ellos han tomado, digamos así, la tierra y que ellos, tal como dice también en las tablillas, que los hijos de los dioses se han mezclado con las hembras de los humanos y han creado, vale, pues existen descendientes de ellos que hoy son todos los. Las oligarquías y monarquías Exactamente. de Europa, ¿no? Por ejemplo, sin ir más Exactamente. lejos. Exactamente. Esto no quiere decir que esta gente tenga sangre azul. Sí, No, no, claro, no. no, no, no. Por Es una supuesto. metáfora, ¿no? Un recurso, ¿no? Literario para utilizar y referirse a. Claro, esto realmente tendría que ser o sea, digamos, de ADN puro. De reptiliano, digamos así, para que tenga realmente sangre azul. Pero ¿qué ocurre con la sangre azul? Es que al mismo tiempo que se oxida el cobre, sabemos que el cobre también tiene, digamos así, una alta conductibilidad eléctrica. Pues bien, esta gente, ¿por qué crees que vive tantos años o tanto tiempo? Porque el cobre sirve en su ADN, ¿sí? Como conductil, como un inductor de un toroide de lo que ya hemos hablado comparando con el oro monoatómico, por ejemplo. Pero al respirar oxígeno en ese planeta, está deteriorándolo. Entiendo porque es como si no se adaptara a este planeta, ¿no? Exacto. Entonces, Dan Winter también dice que nosotros, digamos, para que. Digamos, desde el punto de vista político, Sí. cuando vamos a votar a algún político o hay, digamos, pues, Las elecciones, campaña electoral, sí. las elecciones, para que los votos realmente, incluso cuando en el Parlamento votan leyes, dice él, solamente podría ser válido ¿Válido?
Sí, hay más de 20% de oxígeno dentro de esta sala, por ejemplo. ¿Por qué? Porque donde hay mucho oxígeno, estos seres no lo aguantan. Y donde hay poco oxígeno, entonces estos seres están presentes y ellos manipulan todo el Lo que es todo sistema. el sistema. Entonces, para que no haya manipulación, para que sean realmente humanos presentes en estas elecciones o en votación de leyes, por ejemplo, entonces tendríamos que llenar las salas de más de 20% de oxígeno. Curioso. Pues bueno, es su Su opinión. teoría, ¿no? Su teoría. Pero resulta que ahora estoy pensando en el tema del oxígeno a nivel global, ¿sí? Porque sabemos que el nivel de oxígeno ha bajado, es decir, el porcentaje de oxígeno ha bajado, porque tenemos realmente una contaminación impresionante. ¿Qué ocurre? Fíjate simplemente el nivel de deforestación que ocurre en el globo, en el Tan, planeta. sí, tan, tan, tan brutal, ¿no? Tan brutal. Es brutal justamente en nuestros días, no hace 50 años. No, no, ahora, hoy por hoy. Ahora es brutal. Podemos ver Amazonas, El gran pulmón del planeta. por ejemplo, y también África. Por Es supuesto. que se quedan millones de hectáreas arrasados, sin repoblación. Pero el problema está que solamente, por ejemplo, no solamente para lo que voy a decir, sino para muchísimas otras casas, pero sobre todo para papel. Claro, Pero claro, insisto, ¿por qué claro. estamos utilizando hoy en día, por ejemplo, la tecnología para poder apuntarlo todo sobre pantalla sin utilizar el papel? Y por ejemplo, en mi trabajo utilizo cientos de hojas, cientos y cientos de hojas a la semana. Fíjate. Insisto, y luego veo el ordenador y digo, bueno, si tengo el ordenador, ¿por qué no lo guardo todo ahí? Ya. Pero eso es un Bueno, daño al planeta, como estás diciendo, Steve. exacto. Pero no solamente el papel, sino simplemente conseguir terrenos arables. O sea, terrenos para cultivos de cualquier otra cosa. Pero no ¿Sí? entiendo si hay cientos de hectáreas y millones de hectáreas libres alrededor sin tener que deforestar. ¿Por qué ahí? Claro, pues verás, ¿por qué allí? Muy buena pregunta, porque fíjate que se trata de la administración local, es decir, acceso rápido, transporte corto, ¿vale? Y entonces ahorro de dinero Y recursos rápidos. y recursos rápidos, exactamente. Por lo tanto, esto es importante para la administración local de cada país. Entonces, cada uno quiere pues explotar sus terrenos máximamente. ¿Por qué? Porque el dinero nos mata. No sé si lo veis. Sí, Al final. pero En fin. yo hace 2 días con una persona estaba hablando y decía, bueno, vamos a ver, si las oligarquías tienen dinero suficiente para todo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa realmente? ¿Por qué siguen haciendo? Si ya tienen dinero para comprar Te lo el digo, globo dos o tres sí. veces, ¿no será que tienen que responder ante alguien más y Muy bien. conseguir recursos naturales para esas personas, entes o como se llamen? Muy bien. Pero hay otra cosa, no sé si tú te has dado cuenta que realmente de lo que estamos, de lo que está pasando realmente es que nosotros somos esclavos del dinero Sí. porque en este sistema no podemos vivir sin el dinero, Correcto. digamos así. Por lo tanto, para que nos esclavicen más aún, tienen que quitarnos el dinero. Es decir, lo que han hecho empezaron en el 2008 con la crisis, que es Sí. falso crisis. Entonces, lo que han hecho es que los bancos han retirado dinero de la circulación, ¿sí? Por lo tanto, al retirarlo, hay poca cantidad que está en circulación, no hay liquidez, No ¿sí? hay cash. No hay cash, entonces, por lo tanto, la gente está asustado. ¿Qué vamos a hacer? Lo que quieren implementar es simplemente basta ver La nueva ley, también ¿no? la, sí, pero también la película de
tanto la película como el libro de George Orwell, Sí. que es un mundo orwelliano ya. Esto ya es eso. Entonces, ¿a dónde quieren llegar? Hacer sencillamente a la nueva orden mundial para decir que nosotros somos esclavos y tenemos que hacer lo que ellos dicen. Y implementar modo de pago electrónico Claro, porque fíjate, a y partir chipeado. del 1 de enero no se puede pagar más de 1.000 euros en cash, Sí, sí, por sí, ejemplo. sí. Y si tú te quieres comprar una tele o cualquier cosa que vale 1.001 euros, Te hacen un descuento. tienes que pagarlo Sí. con la tarjeta. Si no lo pagas con tarjeta, no es válido, no lo van a aceptar. Ya. Es decir, Sí. nos van Claro. Esto quitando, es. primero fue 3.000 euros, ahora son 1.000, pero si te fijas, e insisto en una cosa, España es el país del laboratorio, el país laboratorio de todas las cosas que se hacen en el mundo. Empezó con la Segunda Guerra Mundial, con su Guerra Civil Española, que fue un laboratorio para los dos bandos, Sí. y seguimos siendo el laboratorio de Europa. Sigamos con este tema. Fíjate que entonces está el tema de la deforestación. ¿Qué ocurre? Sí, pues no tenemos repuesto, ¿no?, de oxígeno. Claro. Está bajando más o menos el oxígeno. Claramente que existe, pues, están los mares, que pues el agua se evapora. Cuando, imagínate a lo mejor en la hidrólisis, que separa el átomo de hidrógeno del oxígeno. Entonces se libera hidrógeno y oxígeno. Pero en cambio, es decir, que esto no es que tengamos más oxígeno tampoco. Simplemente es una circulación. Siempre es más o menos el mismo nivel. Pero lo que pasa que hay otra cosa más. Dice Dan Winter que los dragones, digamos, dracos, ¿no? O antiguamente, cuando nosotros, aunque hayamos leído de historias y de leyendas con dragones alados, ¿no?, que escupen fuego, ese fuego lo escupen justamente porque ellos respiran nitrógeno. Y sabemos que nosotros en la atmósfera tenemos más o menos 60, perdón, a ver, 70 y algo por ciento de nitrógeno. 20, menos de 20% ya oxígeno y un muy pequeña Argón. parte, sí, muy pequeña parte es gases raros, varios diferentes. Entonces, el nitrógeno, ¿vale? Imagínate que el nitrógeno puede ser explosivo. Puede ser inflamable, ¿ok? Depende qué concentración. Y en la presencia del oxígeno, pues arde, Sí, claro. ¿no? El oxígeno sostiene la combustión. Pues bien, entonces realmente esa gente respira nitrógeno. Vamos a pensar en una cosa. ¿Qué pasa con chemtrails? ¿Qué pasa si estamos aumentando el nivel de nitrógeno en la atmósfera? Es decir, estamos aumentando el nivel de nitrógeno y bajando el nivel de oxígeno. Un contrabalance, digamos. Y entonces, ¿qué pasa si esta gente que se dice, según las investigaciones de otra gente, Sí. que se han refugiado bajo tierra? ¿Qué pasa si bajo tierra hay un nivel de nitrógeno más aislado? Y esta gente sí, justamente está en burbujas, digamos, bajo tierra, donde existe más nitrógeno. Esta gente, Su ecosistema es favorable para ellos, para su vida. por ejemplo, ¿qué pasa si hablamos de la tierra hueca, por ejemplo, y dentro, allí tal como son las teorías, en esa tierra hueca hay más nitrógeno que oxígeno? Y hay gente allí viviendo que podrían ser tranquilamente reptilianos, tal como es la versión de Anton Parks, digamos así. ¿Sí? ¿Qué pasa si justamente son ellos los que quieren hacer esta diferenciación, digamos así, o esta manipulación de la atmósfera
para aumentar nivel de nitrógeno en la superficie. Y entonces, cuando logren un nivel, digamos así, Óptimo, adecuado, óptimo, óptimo sí. de nitrógeno, ellos querrán salir a la superficie. Sería una Y es terraformación. para que ocurra esto, tienen que terraformar la Tierra desde este punto de vista. Estamos hablando, por ejemplo, como Desafío Total, no sé si lo recuerdas, ¿no? En Sí, Marte, sí, sí, ¿no? Que sí le lo vi. daban a ciertos complementos que lo que hacían era dar oxígeno, Sí, ¿no? Y hacer una. fundir, Exacto. había un hielo allí, tenían que fundir con Fundirlo, estas máquinas exacto. y soltar o liberar el oxígeno que había Exacto. retenido en bajo tierra, digamos. Realmente Pues eso puede pasar. esa misma película podría ser ¿Lo tiene? transmitirnos, por ejemplo, un mensaje subliminal, que de hecho está ocurriendo en la Tierra. Claro. Esa misma cosa. Claro. ¿Sabes? Está ocurriendo hoy en la Tierra. Lo que pasa es que no lo sabemos, no nos damos cuenta de ello, porque lo están haciendo a pasos pequeños para decir, y ahora vienen con la teoría del calentamiento global. Bueno, Que no es. calentamiento global, por ejemplo, y se ha descubierto como en ciertos sitios del Polo Norte el hielo ha aumentado, ¿no? Por ejemplo, y el calentamiento global, pero en ciertos sitios del Polo Norte el hielo ha aumentado. Bueno, vamos a ver, si ha aumentado el hielo en ciertas partes, ¿cómo es que el calentamiento global? ¿Qué No estamos? sé. ¿Desaparece o aparece? ¿Qué? No sé si has leído hace poco que ha salido desde cuándo se ha elegido a Donald Trump. Que Donald Trump sacó un, no sé si será verdad o no, porque tendríamos que estudiarlo, tendríamos que investigarlo. Como que Donald Trump dijo que George Soros Solo sí. pagó un dineral a alguien. No sé si a Rumsfeld, no. Donald Trump, no, Dick No, Cheney. no. ¿No era Dick Cheney? Cheney. Que Soros pagó un dineral a alguien para decir que realmente el calentamiento global es No, verdadero. Dick Cheney no era, era. No era Dick Cheney. No, 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 no era Dick Cheney. Era otro vicepresidente norteamericano que Algo empezó sí, me parece. con la guerra del calentamiento global, creo. Sí, pues Creo. eso será, eso será. Ahora Trump dijo eso. Digo, ¿será verdad que lo dijo? ¿Será verdad que es verdad? Claro, es que estamos hablando de que en muchos sitios está incluso los científicos están empezando a hablar de una nueva, ¿cómo se dice? Edad de hielo próxima, ¿vale? Sí. Es decir, me estás hablando de que próximamente va a haber más frío, va a haber más agua, si hace más frío va a haber en consecuencia más ¿Verdad? agua, entonces el frío, el hielo, ¿dónde está realmente el calentamiento global? Porque, por ejemplo, hace Es poco porque habrás visto fíjate. que ha llovido en Málaga como hacía 40 años o 30 años. Claro. Es que fíjate que el calentamiento realmente se puede deber al sol mismo. Es decir, que el sol tiene sus picos, tiene unos ciclos donde hay máxima, digamos, máxima actividad y mínima actividad. Entonces, me parece que el ciclo son de 11 años o 12 años por ahí. Y entonces va cambiando, ¿sabes? Al Y Gore, Al Gore, Al Gore, sí, eso el es. vicepresidente. Eso es, eso era. Gracias. Entonces, justamente resulta que este calentamiento que nosotros podemos percibir, pues es que ahora, en estos, o sea, me parece que 2012 o 2013 era el pico, y entonces ahora aún estamos pues cerca de esta zona caliente, digamos así. Correcto. Entonces por eso percibimos eso, pero justamente estamos ahora bajando. Bajando y volviendo a una normalidad Digamos. de meteorología, ¿no? Que nos va a parecer más normal que lo que éramos antes, ¿no? Pero, volviendo con la Terraformación, terraformación, sí. es que la deforestación y el chemtrails a mí me dan unas pistas de decir que, a ver, ¿qué vamos a conseguir con eso? ¿Sí? ¿Qué podemos conseguir? Pero ya sabemos que chemtrails está tirando más cosas, no solamente, Sí. ¿vale? Sencillamente podemos decir que afecta la atmósfera 100%.
Y también estamos perdiendo ozono, ¿sabes? Oxígeno 3, 3 átomos de oxígeno. Y entonces, ¿qué vamos a obtener con eso? ¿Okay? ¿Dónde lleva toda la deforestación y los chemtrails? Porque chemtrails está ahora últimamente es demasiado. Hay mucho. Yo creo que va a ser algo que ya no podrán esconder, ¿no? Porque es Claro, tan evidente. claro, claro. Entonces, y no solamente, no sé si te recuerdas que yo hice unos vídeos de chemtrails y ya se satura bastante el Sí. tema, pero yo he obtenido unos resultados de Estados Unidos de muestras, ¿vale? Muestras que se han tomado de aire, de agua, de tierra. Pero también últimamente se han hecho estas mediciones en España mismo, o sea que ahora tengo nuevos resultados del Ajá. laboratorio. Entonces, y por otra parte, he visto unas cosas en aviones, yo al viajar, que nunca antes, pues o sea, llevo ya mucho tiempo viajando, entonces nunca he visto estos tubos, como Los si fueran tubos. tubos de escapes en las alas de los aviones, que anteriormente ningún avión tenía. Ninguno. Y ahora digo, ¿para qué servirá? Y me he fijado, ¿van a echar la gasolina por ahí? Pues la gasolina no salía por ahí. No, claro que no. ¿Sabes? Claro que no. Pero ¿sabes cómo? ¿Dónde está? ¿El motor? No el motor en Los sí, sino que... flaps. Sí, ¿Dónde están los flaps? exactamente. Esos Okay. que salen Sí, por los flaps. atrás, los flaps. Uno de estos flaps en ambas alas tiene como un tubo, más o menos así. De grueso, más o menos, no sé si puede que un poco más, entre 5 y 10 centímetros de diámetro, se sobresale un poquito. Sí, de los flaps se sobresale, ¿sabes? Y la verdad es que yo he volado por encima del Atlántico y no salió nada, porque estaba justamente observando, ¿van a sacar algo por ahí o no? Si sale algo por ahí, automáticamente lo grabo. No salió nada. Pero estaba pensando, vale, espera un momento, ¿será porque estamos por encima del océano y por eso No, no tiran nada. no tiran nada? Pero Es que la verdad es que he sacado otro vídeo para decir, pues no tiene sentido. no, no, la verdad es que no tienen. Y no ocurren las cosas para decir que son realmente condensación. O sea, que si fuera condensación tendría otro aspecto. Claro, es que estamos hablando de Entonces, cosas un poco extrañas, ¿no? sí. Es un poco entre esos alerones y los flaps, ¿no? Esas formas que tienen como si fueran guardamisiles, ¿no? Para montar esos misiles, ¿no? Enganches, ¿no? Sí. Pero son enganches que luego también tienen tubos, como bien dices, y cualquiera sabe para qué son utilizados, Steve. Hay un amigo, que lo veremos en las jornadas del misterio, Eduardo Lurueña, el próximo astronauta español en viajar al espacio. Creo que vais a conectar muy bien. ¿Sabes por qué? Es porque le encanta hablar de chemtrails. Ajá. Muy bien, muy Le bien. encanta, le encanta. Pues ya me presentarás. Sí, por supuesto que sí. Por Ok, supuesto que sí. pues mira, yo simplemente digo, como es una teoría, como no tengo pruebas de Sí, esto, sí, sí. porque realmente se tendría que mirar, hay mucha movida, digamos así, de la atmósfera, o sea, vientos y corrientes que están moviendo todo el contenido, digamos, entonces realmente tendríamos que tomar muestras, ¿sí? De aire, pues, a ver, que es bastante que lo tomas desde tu casa, ¿sabes? Para ver en laboratorio cuál es el contenido del aire, ¿sí? Pero realmente el oxígeno está bajando lentamente, pero está bajando. Eso quiere decir que como nosotros humanos somos adaptativos, nosotros nos adaptamos al entorno. Entonces es posible que a través de generaciones, ¿sabes? Vayamos a hacer mutaciones genéticas que se adapten al entorno. Al nuevo Yes. entorno. Exacto. Por lo tanto,
Si fuera un cambio brusco de golpe, no nos podríamos adaptar, es decir, nos moriríamos, digamos. Pero ellos no buscan eso. Ellos lo que buscan es que exista una humanidad. Uh-huh. Que ¿vale? siga siendo su siga esclava. Siendo. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque nosotros somos creadores. Estamos creando su realidad. Entonces, bajo esa teoría que tú estás exponiendo ahora mismo, ¿no crees tú que a lo mejor esos alienígenas que vemos son humanos convertidos? Porque bien sabes que existe esa también esa teoría. Existe, sí, existe esta versión. Pero, ¿y qué tal si te digo que están ambas ajá, cosas? Ajá. Es decir, las personas adaptadas sí. al nuevo mundo sí. del futuro y los antiguos, y los antiguos reales alienígenas. Sí. Menudas teorías estamos poniendo encima de la mesa. Sí. Pues entonces, realmente quiere decir que entonces nosotros nos adaptaríamos al nuevo entorno, pero como ellos no pueden adaptarse, tienen que terraformar. Ajá. Entonces, crear el ambiente necesario para que ellos puedan vivir en la superficie. Ajá. Y nosotros nos adaptaríamos de todas formas. Claro, para seguir siendo sus trabajadores, digámoslo así. Exacto, exacto. Claro. Porque ellos realmente lo que ocurre en su organismo es que el cobre se deteriora. Uh-huh. Entonces su vida, su ciclo vital rebaja también. Por eso vivían ellos tanto tiempo antiguamente, miles de años, decenas de miles de años, incluso podría decir cientos de miles de años, la misma entidad, digamos así. Uh-huh. Es porque justamente, fíjate aquí ahora, que hay otra teoría sobre los ángeles caídos, uh-huh. o Nephilim, porque mi teoría es que el caer, digamos así, los ángeles caídos son aquellos que han empezado a tomar este oro monoatómico para inducir ese toroide en su ADN, porque el oro no se oxida, y porque su sangre, el cobre, se ha oxidado, por lo tanto ellos empezaron a perder, digamos así, vida, empezaron a enfermar y descubrieron que como el oro monoatómico no se oxida, al tomarlo, digamos así, sustituye, entre comillas, el cobre de su sangre. Sí, porque si te fijas, el oro siempre, esto lo he comentado yo también en otros sitios, el oro y ciertos minerales, pero sobre todo el oro es el gran mineral del universo, ¿no? Sí. El que se adapta a todos los sitios, el que no le pasa nada, esté en el sitio que esté. ¿Sabes? Por eso lo llaman metal noble, claro. Digamos. Metal noble porque no se oxida, o sea, que perdura en el tiempo. Claro. Entonces, lo que diría aquí es que esa gente, cuando han llegado a la Tierra, han observado ya el efecto del oxígeno sobre su organismo, porque su sangre empezó a oxidarse y empezaron a perder el ciclo vital. Es decir, que empezaron a enfermar incluso, ¿sabes? Y fíjate qué curioso que Sitchin menciona en su libro y en el libro de Enki, si lo leéis, que dice que Adapa o Adam, ¿sí? Adapa recibe un, digamos así, una bebida y una comida para tomar. Y le dice en Lil, cuando, según el libro, según la versión de Sitchin, le dice que le llevan a delante de Anu y Anu le va a ofrecer tomar y comer. Y en Lil le dice, no comas, no bebas, porque vas a morir. En realidad no se trataba de esto, se trataba de que tendría vida eterna, porque le hubieran dado a tomar, no sé, Kusik, claro. lo que dice Anton Parks, lo llaman Kusik, o Kusik, sí, Kusik, parece. ¿Qué tal si era sangre con oro? ¿Sabes lo que dice Anton Parks? Porque es lo que justamente habla también Mamitu Namu con Enki, tal, que si toman sangre menstrual mezclado con oro. ¿Ves? Ajá, ajá. Es un líquido dador de vida.
Entonces, en la Tierra, según Sitchin ahora, dice que han encontrado el modo de crear o de generar o fabricar una sustancia o un zumo. Ellos lo llaman, o sea, él se refiere Un a un jugo, ¿no? Un zumo. jugo de algo que le da vida a esta gente, los que estaban ya en la Tierra, porque estaban muriéndose de hambre, decían al principio. ¿Sí? Pero esa cosa no era que realmente estaban muriéndose de hambre, porque aquí había pues De todo, un había de paraíso. todo, un paraíso, claramente lo que han encontrado. Pero ¿por qué decir esto entonces en las tablillas, que estaban muriéndose de hambre, que no tenían hambre? Y entonces tenían que inventarse algo, ¿sabes? Para que. Y entonces aquí justamente pues hacen una mezcla, un jugo de algo, que ellos al tomarlo podían sobrevivir. Y entonces justamente era eso, era un líquido, algo que ellos estaban tomando que contenía oro. Y esto es lo que ocurrió en realidad. Los ángeles caídos son aquellos que no se han podido adaptar al entorno del planeta. Por lo tanto, su sistema empezó a deteriorarse, su organismo. Por lo tanto, tenían que inventarse algo para sobrevivir. ¿Y qué era eso? La sustitución del cobre de su sangre con el oro monatómico. Por eso han caído. Eso podría ser una teoría de los ángeles caídos. Claro, es que estamos hablando, muy importante, Steve, ¿no? Que todos nuestros telespectadores sepan que son teorías, que no es que estemos afirmando absolutamente nada como harían otras personas, simplemente Pero ponemos en se puede conocimiento pensar. esas teorías, ¿verdad, Steve? Creo que es importante ponerlas encima de la mesa. Luego ya eres tú o no, o cada uno el cual que se lo quiera creer o no. Claro. Pero como tú dices, y también lo digo yo, si muchas veces utilizas la lógica, puedes llegar a conclusiones. Claro. Pero mira, analizando los escritos antiguos. ¿Sabes? Estos escritos, y también incluso, aunque sepamos que pues Sitchin no lo tradujo bien, Concretamente sí. pero se puede leer entre líneas. Y por eso digo que tal como dice él allí en esta traducción, pues se me puede dar de entender tranquilamente, pues, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué inventarse algo cuando la Tierra estaba llena de todo tipo? Y fíjate que dice el libro de Enki, que ellos trajeron a la oveja, a la tierra, ellos trajeron el trigo a la tierra, como que no estaba. Ellos trajeron el maíz, también, que no es original de la tierra. Son como bases alimenticias humanas, ¿no? Sí, por ejemplo. Y claro, estas cosas nos los han transmitido para comer trigo, comer Claro. maíz y comer oveja. Claro. Y de ahí salen muchísimas cosas, realmente. Sí. Es... Pero digo yo, es decir, que según la versión de Sitchin, que han traído estos animales y las semillas desde Nibiru, Ajá. ¿vale? Que ahora hay otra teoría sobre Nibiru, que Nibiru puede ser que sea un planeta, un planetoide Sí. rígido, es como una nave, Como una no es estrella de la un. muerte, ¿no? De Star Wars. Sí, pero me refiero, es una nave. Sí, muy bien, muy bien, muy Sí, bien. claro, para que la gente lo entienda. Sí, es dirigido, movible, digamos así. Ajá. Es un planeta Planeta nave. metálico, Metálico, claro. artificial, si quieres, infusible. Concreta. Sí. Concuerda con muchos incluso avistamientos de esas de esos planetoides, pero en plan chiquitito sobre cabezas humanas, ¿no? En ciertos bosques y ciertas formas, ¿no? Que parece ser que son todos metálicos y son realmente escáneres y ciertas cosas que se están hablando, ¿no? Para terminar, Steve, ¿terraformación en Marte? ¿Lo crees? También, pero esto no es nuevo, es decir, es mucho antes de a ver qué ocurre allí. Marte antiguamente era habitable, mejor que la Tierra, estaba abundante de todo tipo de vida y también de bosques y de agua y de todo. Ya se ha descubierto agua líquida en Marte. Me parece que hace 2 años que lo han dicho, Correcto, 2015 ya lo han dicho. 2015, 2014. No, el año pasado lo han dicho. sí, Más o menos 2015, sí. sí, Sí, lo han dicho que, bueno, la NASA que lo dijo, claro, sí. nos va soltando poquito a poquito. Claro.
No les En interesa. fin, lo que pasa que antiguamente pues ya se ha terraformado Marte, pero millones de años antes, no ahora recientemente, pero luego cuando ocurre el catástrofe de Maldek o Mulge, si quieres verlo así, que hoy es el cinturón de asteroides más allá de Marte, pues realmente Marte también se ve afectado por los movimientos de Venus, y ya sabemos qué pasó. Por lo tanto, se arrasa su atmósfera, digamos, casi que choca con ello, arrasa su atmósfera, y por esto Marte queda, digamos así, Inhabitable. inhabitable. Lo que ocurre es que realmente lo que han hecho es, de nuevo, empezar una terraformación de Marte para que sea habitable de nuevo. Es decir, que quedaron gente bajo tierra allí también, ¿sí? O sea, en Marte sigue habiendo gente, siempre ha habido gente. Y ahora hay humanos también, últimamente. Por lo tanto, se están haciendo cosas en Marte para que sea habitable en la superficie, ¿sí? Igual que la película con Schwarzenegger. Correcto, correcto. Steve, sé que nos vas a hablar en las jornadas del misterio sobre el maravilloso mundo del idioma, de la comunicación y sus orígenes. ¿Nos hablarás también del famoso euskera? Sí, un poco, porque hay una pequeña conexión con Sí, ello. ¿verdad? Y os voy a decir algo importante allá, pero os invito a que Sí, vengáis. muy bien. ¿Sí? Steve Loxe, como siempre, un auténtico placer por tus ratitos que echas con nosotros de tanta Fantástico. información y tan buen hacer como siempre haces, que nos quedamos, como ves, con la cabeza pensando. Lo que nos dices es muy interesante y, sobre todo, te comunico de lo que me dicen nuestros telespectadores en el canal, que gracias. Steve, que es un placer verte y sobre todo que no impones sin tus cosas, sino que hablas sobre teorías y que son y dan que pensar, pero no impones. Y eso es una cosa que se está agradeciendo, te lo digo y te lo mando como Es referencia del canal. que claro, intento no hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre, fíjate, en el método científico es una ley, digamos así, de la investigación, es que todas las teorías quedan sujetos a revisiones, ¿sabes? O sea, son susceptibles para nuevas transformaciones, digamos, Para porque si cambiar. viene nueva gente que dice otra cosa, y esto es ley, ¿vale? En investigación, como mínimo. Por lo tanto, no podemos imponer nada de que esto realmente sea así. Siempre se queda sujeto a revisiones, sujeto a... O sea, no sé si lo Sí, sí, digo sí, bien. sí. Sí, no, no, lo está diciendo así, a revisiones continuas según se vayan adaptando los tiempos y descubriendo cosas que puedan variar Claro. esos sucesos científicos. Sí. Es entendible. Te lo agradezco de verdad, de corazón, y nuestros telespectadores también, que lo sepas, Muy bien, muchas gracias también a todo el mundo claro. y gracias a ti por tener estas oportunidades. Ya sabes que mi casa es tu casa. Lo que sí, desde aquí, los dos, empezaremos en enero otra vez a grabar, pero felices fiestas. Te voy a pillar con tu palabra porque igual te visito en tu casa. Sería bueno y bien lo sabes, y bien lo sabes. Mi Vale. casa es tu casa. Hablamos Muy en bien. Steve, lo que necesites, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande y felices fiestas a todos para Física de la Creación, para tu familia y para todos los telespectadores del Universo por Descubrir. Muchísimas gracias, Sergio, y igualmente felices fiestas y a todo el mundo y un fuerte abrazo a todos. ¿Okay? Gracias a todos vosotros. Os esperamos en el próximo videoblog. Soy Sergio Ruiz y este es el Universo por Descubrir. Muchas gracias, amigos.